Este año en Women Tech Makers hemos recibido un montón de propuestas y ha sido muy difícil escoger a las participantes de este año. Además, también hemos mejorado en cuanto a la calidad del lugar, en cuanto a cuidar más a la gente que viene, que se lo pase bien. Y nada, creemos que es muy importante tener este tipo de eventos. Es la cuarta edición de, International Women's Day, organizado en Barcelona por el Women Tech Makers de Barcelona. Y bueno, destacar que cuando comenzamos era muy difícil conseguir speakers, era muy difícil conseguir sponsors, y precisamente eso nos hizo darnos cuenta de la necesidad que hay de dar más visibilidad a la mujer en el ámbito tecnológico. Es la cuarta edición, hemos crecido mucho en números, como comentaba mi compañera Vero, 78 call for papers, muchísimos sponsors incluso nos han llamado para poder participar. Aún así, el número de mujeres en el mundo laboral en territorio tecnológico es muy pequeño, y por eso, bueno, también aprovechamos para hacer sesiones de mentoring, para ayudar a mujeres a dar charlas en eventos tecnológicos, y con los más pequeños haciendo talleres con kids para, bueno, desde edades muy tempranas, que se planteen la tecnología como un camino más. La primera vez que asisto al evento de Women Tech Makers y he sido speaker, y me ha gustado muchísimo el evento, tanto el evento como la organización que ha habido detrás, las sesiones que hemos tenido de mentoring y toda la organización y facilidad a la hora de organizarlo. Y después en la charla me he sentido muy bien, al principio estaba un poco nerviosa, pero después creo que ha ido bien y el ambiente con la gente también muy bien. Al final de todo ha habido algunas preguntas y los que querían preguntar algo más técnico se han acercado a mí y no sé, la verdad es que muy bien, tanto con la gente que estaba de público como con las demás chicas que también hablaban hoy.